estimadas amigas y amigos que nos ven en Línea Médica de Ultimátum MX, y el día de hoy vamos a hablar de salud bucal y ortopedia maxilofacial. Y está con nosotros el doctor Ildefonso Lastra, doctor Neri. Bienvenido, doctor. Doctor, buenas tardes, un placer. Gracias por el espacio y saludos a toda su amable afición. Un saludo a todos los que nos ven. Y doctor, con respecto a la salud bucal, siempre ha sido importantísimo una excelente sonrisa. ¿Cómo nos pueden ayudar los especialistas como usted en ortopedia maxilofacial para que esa sonrisa pueda lucir bella tanto en mujeres como en hombres? Bien, doctor, la salud bucal, demasiado importante todos los días. Lo principal es tener una buena higiene, para tener una sonrisa bella. En la actualidad hay muchas técnicas nuevas que se llaman diseños de sonrisa, que consiste en poner carillas en todos los dientes, y por eso mucha gente ve, sobre todo en los artistas, los dientes blancos, blancos. Déjame decirte, doctor, que así como hay piel negrita, hay piel blanquita. Igual en los dientes se da, dientes de tonos amarillentos, dientes muy blancos, y la raza de color es la que tiene los dientes más blancos. Entonces, importante la higiene bucal diaria. Entonces, la higiene bucal diaria, el uso del hilo dental. Hilo dental, cepillado, mínimo 4 veces al día. Después de desayunar, después de comer y después de cenar, y al día siguiente al despertar. Sabemos que la boca contiene demasiadas bacterias, y esto nos lo llevamos todo al estómago si no tenemos un cepillado antes de desayunar. De acuerdo, entonces es importante cepillarse antes del desayuno, después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Después de la cena, perfecto. 4 veces al día, mínimo 3, pero hay veces ni una vez lo hacemos. Entonces, ahora se pueden blanquear los dientes. Ahora se pueden blanquear, hay procesos de blanqueamientos que son con productos químicos, se blanquean. Pero también se pueden hacer por medio de resinas y por medio de porcelanas que dejan los dientes blancos, blancos. Pero no es natural. Lo natural es siempre lo mejor. Como en todas las especialidades de la medicina, lo natural es que el cuerpo tenga sus mismos órganos, como los huesos, como los dientes, como el hígado, todo. Nada artificial, como un trasplante de corazón, siempre va a ser importante el corazón que trae a la persona. Definitivo, mi doc. O sea, lo natural es lo mejor que hay. Entonces, pero con todos los avances científicos y todos los avances tecnológicos que hay, la odontología no se ha quedado atrás tampoco. Entonces, ha ido avanzando y poniendo cosas. Estética, en estética hay mucho en odontología, entonces ha ido avanzando, no se ha quedado atrás la odontología con todos los avances. Ahora, nosotros observamos cada vez con más frecuencia los brackets, o los que llamamos comúnmente brackets nosotros, para alinear los dientes. ¿Se sigue utilizando? Sí, doctor, le digo, ha avanzado mucho la odontología. Los brackets, antes era demasiado elitista la odontología. Solo lo podían traer gente que tenía un recurso económico. ¿Por qué? Porque eran pocos los especialistas. En la actualidad existimos varios especialistas y esto se va haciendo cada vez más accesible a la gente, común a todos. Entonces, hay otras técnicas que dicen cero extracciones. En algunas ocasiones debemos de hacer extracciones para poder alinear todos los dientes. Si no hacemos esas extracciones, podemos dejar un paciente demasiado trompudito. Ya como dijo el chapulín, de por sí somos trompuditos, de nación. Y si no hacemos una buena técnica,
podemos dejar al paciente, en vez de mejorarlo, empeorarlo. A mí me ha tocado ver algunos pacientes suyos antes y después. Digo, llevo demasiados años de conocerlo. Sí, doctor. Y me ha llamado la atención esa calidad de los trabajos que realizan. Ahora, ¿no hay edades para, o si hay edades para que puedan realizarse esa corrección? No, no hay edades, mi doc. Lo que pasa es que el tiempo puede aumentar, pero si usted tuviera 80 años y me dice, doctor, yo quiero alinearme mis dientes, se los alineo, nos vamos a tardar un poquito más, pero lo vamos a lograr. Usted sabe que todo se remodela, todos nuestros huesos y todo se remodela. Lo mismo sucede con los dientes, los podemos ir acomodando, remodelando el hueso. Ahora, estos problemas con los dientes también nos puede ocasionar que duerma mal la persona, que tenga dolores en las articulaciones temporomandibulares y que sienta ciertos malestares. Es correcto, mi doctor. Los dientes chuecos, las muelas chuecas, sobre todo terceros molares, nos dan algunas veces dolores de la articulación temporomandibular y el paciente no lo sabe y le duele la espalda, le duelen los hombros, le duele la cabeza y todo está ocasionado por lo chueco que pueden tener sus dientes o la falta de muchos dientes, porque muchos pacientes se retiran una muela y dicen, ah, ¿para qué me la pongo? No me hace falta, pero de ahí empiezan muchos problemas y lo que más sufre es la articulación, entonces hay dolor, hay chasquidos, hay tronidos y dicen, me duele la cabeza, ¿será que mi cerebro ya está mal? Se van al neurólogo, al brujo, a todos lados y nunca, al último, al dentista. Y hay mucho que ver ahí con todos esos padecimientos de articulación, mi doctor. Recuerdo que estamos hablando con el doctor Ildefonso Lastra Latorneri de ortopedia maxilofacial y ahora, este tipo de problemas se van a resolver porque obviamente al tener unos dientes que no tienen una correcta alineación, tiene una mala digestión y los músculos maseteros son músculos muy fuertes. Demasiado fuertes, doc. Entonces, ¿qué pasa? Si no nos masticamos bien los alimentos, si no los ensalivamos bien, el estómago trabaja de más, ¿sí? Porque en la saliva contenemos muchas enzimas que ayudan a degradar los alimentos. Y no masticamos dos, tres y tragamos y se van casi enteros los bolos alimenticios. Y el estómago trabaja además, y ahí empieza el mal funcionamiento. Si no masticamos bien, la articulación sufre porque se tiene que ir acomodando para un lado y otro, y ahí está el problema de la articulación. Pero de ahí, en toda la salud general del individuo, tiene mucho que ver la masticación, una buena masticación. Y es que es tan importante que ya se hablaba de Hipócrates, que muchas enfermedades entraban por la respiración y por la boca, por la alimentación. Ahora, dentro de esta alimentación, después de esa amilasa salival, esa lipasa lingual, y luego todo el proceso al estómago y al duodeno, con todas las enzimas del páncreas, vamos a tener que estos problemas no solamente afectan a la estética, como usted menciona, sino a todo el organismo. Así es, mi doc. Últimamente, salí del país, fui a Colombia a tomar un diplomado, se llama odontología neurofuncional. Esto nos habla de que cada uno de los dientes está interconectado a través del sistema neurovegetativo. Usted sabe más de eso que yo, del sistema neurovegetativo. Y se dan a veces enfermedades que estamos tratando de curar y sanar, pero no hemos visto que una pieza está cariada o tiene muerto el nervio y eso nos afecta a una distancia retirada y hay que ver primero, antes se decía de un médico español que sanaba a sus pacientes pero antes les sanaba la boca y de ahí los atendía él y todos sus pacientes sanaban, sanándole principalmente la boca. Y tiene mucha lógica si tomamos en cuenta que el sistema nervioso está interconectado.
a todo el organismo, de hecho por eso se llama sistema. ¿Y cuántas veces recomienda el doctor Ildefonso Lastra que acudamos a una visita a nuestro especialista en salud bucal? ¿Cuántas veces al año? Bien, doctor, usted sabe que, y mucha gente sabe que lo más barato es la prevención, ¿sí? Pero no acudimos al médico hasta que no estamos enfermos, hasta que no nos duele, no acudimos. Entonces yo recomiendo que aunque no haya dolor, aunque no haya fractura de alguna pieza, una revisión mínimo una vez al año, ¿sí? Si se puede dos veces al año, qué bueno sería. Pero no esperar a que duela, a que se inflame el cachete, como dicen, a que la pieza se quiebre todo adentro de la boca, y para llegar y decir, doctor, mi muelita se quebró ayer, quiero ver si me la rescata. Ella viene deshecha la muela. Entonces, mínimo dos veces al año, mi doctor. En esas dos veces al año se puede hacer una limpieza bucal. Una limpieza bucal, extraer todo el sarro. Hay muchos pacientes que están enfermos de los riñones, y esos pacientes son enfermos de las encías, y todos esos pacientes que son enfermos de encías nunca sanan de los riñones, porque no se sanan sus encías, que están inflamadas y que están dando mucha lata con los riñones. Entonces, en esta gingivitis es importante cuidarse para no interrelacionar con otra enfermedad como sería un problema renal. Renal, así es. Ahora, digo, también algunas patologías cardíacas por las bacterias que pueden diseminarse. Las endocarditis bacterianas, mi doctor, casi siempre son ocasionadas por dientes en mal estado, endodoncias mal hechas, ¿sí? Entonces, hay acúmulos en los conductos radiculares de bacterias que se van al corazón. Y eso nos da la endocarditis bacteriana, y que casi nunca sanan de las endocarditis bacterianas porque no está sanada la muela o el diente. Y es que hablar de esta endodoncia es la extracción del nervio que tiene la pieza dental, y como menciona el doctor, pues esta circulación está interaccionada con todos los órganos, obviamente el corazón, que es el órgano mayor del proceso circulatorio, pues también va a repercutir en algún momento si hay bacterias circulando. Ahora, recomendamos entonces que visiten al odontólogo por lo menos una vez al año. Yo diría que dos, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, aunque no haya molestia. Aunque no haya molestias. Ahora, en la persona que detecta que sus dientes tienen una mala alineación, o aunque no la detecten, en esta visita se podría realizar esa detección. Claro, sí, es prevenir, y prevenir sale más barato que arreglar. Si son dientes chuecos, la ortodoncia es un tanto cara, pero se le va dando en pagos al paciente. O sea que hacemos la vaquita, como dicen, para otras cosas y no para nuestra salud. La salud es muy importante. Y los dientes chuecos ocasionan muchos problemas, al igual que las caries. Claro. Sí, mi doctor. Y es que, bueno, en la especialidad que tengo yo, veo un paciente que camina mal y digo, tiene tal problema, tiene esto. Yo creo que a ustedes les pasa cuando ven una sonrisa, ¿no? Dicen, tiene este problema, sí. Tiene el otro problema. Sí, mi doctor. Sería bueno que en todos sus pacientes que usted ve, sean checados por un especialista en ortopedia maxilar. En ortopedia maxilar hay tres clases de maloclusiones: clase 1, clase 2, clase 3. Los de la clase 1 tienen su forma característica de caminar. Los de la clase 2 también tenemos una forma característica de caminar encorvaditos. Los de la clase 3 caminan haciéndose hacia atrás y los pies como de patito. Entonces son características de la maloclusión. Uh-huh. Ahora, la colocación de un implante para la corrección de los dientes implica un proceso anestésico, anestesia en los dientes. Sí, pero es una anestesia local, a menos que sea un paciente exageradamente nervioso, como le llaman ellos, yo digo miedosos,
¿Por qué? Porque todo el mundo le tiene miedo al odontólogo. Piensan que todos los casos va a ser doloroso, porque el compadre o la comadre o el amigo le dijo, no, es que a mí me dolió mucho, pero no, siempre hay una técnica anestésica que si es bien aplicada, y como dicen, la anestesia si pega bien, no va a sentir nada de dolor. Todo es con anestesia. Ya escucharon, amigos, es con anestesia local. Y debemos perder el miedo de ir al odontólogo para cuidar nuestra salud bucal. Obviamente, como ha mencionado el doctor, lo más importante es la prevención. Y esto para todas las patologías que se conocen y las que están por conocerse, porque la medicina evoluciona todos los días. Ahora, ¿dónde podemos esperar que haya avances mayores en estos procesos de salud bucal? Obviamente que con los metales, ya se utiliza el titanio, que es uno de los metales que también nosotros usamos en los huesos, pero se utiliza cada vez con más frecuencia y con extraordinarios resultados. Sí, los implantes no son de hoy, no tienen, tienen 25, 30 años o más que se están empleando, se han ido modificando. En la actualidad existen más de 10 casas comerciales que venden implantes. Hay unas muy caras, muy buenas, otras económicas, pero todas se garantizan. Lo importante es que los haga un especialista que está bien capacitado para hacerlo, porque al igual que en otras cosas, por ejemplo, la belleza del pelo y todo, hay profesionales que se capacitan día a día. Hay otros que no se capacitan, entonces no sale muy bueno, ya se les está cayendo el pelo porque fueron con el que no era el indicado, ya se les está cayendo el implante porque fueron con el que no era indicado. Entonces, eso es importante. Y lo otro que siempre le digo a mis pacientes, lo barato sale caro, porque luego dicen, quiero bueno, bonito y barato. Las tres cosas juntas no se pueden conseguir. Entonces, vamos paso a pasito y no desesperándonos. Luego queremos un implante que en un día se coloque, lleva un proceso también. Entonces, todo a su debido tiempo, ni antes ni después, justo en el momento. ¿Qué alimentos serían los que debemos tratar de evitar? Los azúcares, mi doc, los azúcares y las cosas exageradamente duras, porque luego le metemos a la boca, la agarramos como destapa refrescos, restapa caguama. Para quitar un pedacito de un cable. Sí, lo agarramos como abre. Abre como lata. Sí, como abre latas. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, no. Y como dicen, aguanta hasta que se tiene que acabar. Y de ahí ya dice, ay, ya se tronó mi diente, tan bueno que me había salido. Sí, pero si no lo cuidamos, yo he visto personas, sobre todo gente del campo, de 80, 90 años, con toda su dentadura perfecta. Pero esa gente antes no consumía muchos azúcares, muchos refrescos. Ahora vemos a los paisanos de aquí arriba de San Cristóbal, desayunan con gansito y Coca-Cola. ¿Sí? Eso es malísimo para la salud bucal y para la salud en general, tanto azúcar, demasiado mal. Y es que eso tiene este programa de Línea Médica, las cuestiones preventivas, estas recomendaciones que está usted haciendo de cuántas veces cepillarse los dientes, el quitar o disminuir los azúcares de la alimentación para poder cuidar y prevenir en esta situación una sonrisa bella y prevenir las patologías. Definitivo. Muy bien, mi doctor. Ahora, ¿alguna recomendación que quiera hacerle a quienes nos están viendo con mucho interés, puesto que el hablar de una sonrisa o de salud bucal y ortopedia maxilofacial, pues es un tema que interesa a todos? Sí, hay algo muy importante aquí, mi doc. La higiene. La higiene bucal es fundamental. La recomendación que le hago a mis pacientes es, no le enseñes a tus hijos a cepillarte. Cepíllate delante de ellos, que los niños siempre te van a imitar y les vas a crear el hábito del cepillado. ¿Sí? Entonces, la recomendación es orientar a los niños
y que vean al papá que lo haga, a la mamá que lo haga, porque si no ven que lo hace, tampoco ellos lo van a hacer. Muy bien, ahora vamos a invitar al programa de cronómetro a las 5 de la tarde y ya saben que tendremos otra visita del doctor Ildefonso Lastra Latornelli, puesto que nos falta hablar de todavía muchos más temas. Hoy no tocamos el asunto de la halitosis o el mal aliento. Podemos ser específicos en otras pláticas, mi doctor. Ortodoncia, ortopedia y salud bucal en general. Y cómo influye en nuestra salud general. Gracias por la visita, doctor, y ya saben. Al contrario, gracias, mi doctor. Agradezco la invitación y estoy para servirle. Gracias, doctor. Lo sabemos y lo recomendamos ampliamente. Mucho gusto. Gracias, doctor. Estoy para servirle. Nos vemos. Gracias a toda su teleaudiencia.